con la venia de las diputadas y diputados integrantes de la mesa directiva. Saludo al gobernador constitucional Cuauhtémoc Blanco Bravo y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas López. Personalidades y funcionarios de los municipios, poderes del Estado de Morelos y de la Federación que nos acompañan. Medios de comunicación, personas que nos honran con su presencia y a quienes nos siguen por medio de las redes sociales. Muy buenos días. A un año del inicio de esta legislatura, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática asumió desde el inicio una actitud crítica y autocrítica, donde el compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho sea un garante social. Hoy la gente busca trabajo sin encontrarlo y tenemos una gran inseguridad que nos apabulla. El futuro se torna preocupante e incierto por la inexperiencia y la falta de resultados de la administración pública estatal y municipal. A un año del ejercicio constitucional, la fracción parlamentaria que represento ha sido una oposición responsable en el inicio con la elección de la mesa directiva y de la titularidad de la Junta Política. Y claramente señalamos que no seríamos obstáculo a la gobernabilidad que debe tener una administración pública estatal entrante. No traicionamos al pueblo, votamos normas que lo lesionan, ni tampoco actos contrarios a derecho, presentados de manera dolosa o bajo la ignorancia supina. Nuestro voto siempre es reflexionado y comprometido a favor o en contra, según sea el caso, estemos o no en las dos terceras partes de la mayoría calificada. Hoy convoco a esta legislatura a ponerse a la altura de las necesidades y circunstancias sociales más apremiantes. Les hemos quedado a deber al pueblo de Morelos y a sus instituciones, porque no se ha cumplido en tiempo y forma con los deberes constitucionales en la designación de titulares en áreas tan importantes como la presidencia y consejo de la Comisión de Derechos Humanos, en la Entidad Superior de Fiscalización y en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Tampoco hemos podido discutir y analizar en tiempo y forma los diversos dictámenes correspondientes a las iniciativas presentadas en los dos periodos de sesiones ordinarias. Reconozcamos que ante la falta de oficio político, de operatividad y liderazgo de la titularidad de la mesa directiva, este Congreso ha faltado al debido proceso legislativo y se han empantanado temas de interés social. Por primera vez en la historia, hemos tenido una presidencia de la mesa directiva de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sostenida por una suspensión de amparo, algo inusitado en un poder legislativo, donde se debe privilegiar los consensos y los acuerdos para generar bienestar a la sociedad. Espero que no quieran que esta legislatura sea recordada por esos desaciertos. Asumimos ser la primera legislatura con la mayoría femenina en la representación popular, y ese es un privilegio honroso. Y como mujer tlaltizapense, pero no lo son los avances legislativos por la forma facciosa de tratar asuntos entre grupos e intereses que privilegian con 14 votos que se aprueben instrumentos lesivos a la sociedad. Ejemplo de ello es el paquete económico, donde el Ejecutivo local maneja discrecionalmente el presupuesto de egresos, lo que es una gran tentación en su debido ejercicio y el resultado que debe ser patente, visible para la sociedad en general. Compañeros, estamos en la mira de quienes nos eligieron. Y aquí les pregunto, ¿qué hace diferente a esta legislatura
de la que tanto, pero tanto se ha criticado de la anterior. La respuesta nos la dará la sociedad. Es letra muerta la planificación democrática que nos impone la Constitución, ya que tenemos un plan estatal de desarrollo que no tiene seguimiento, planes municipales que no han sido analizados ni observados. Sin una planificación sólida, el Estado y sus municipios están a la deriva, porque es fácil perderse en la actividad cotidiana sin las miras que otorgan los instrumentos normativos, lo que conlleva a tener años de ejercicios públicos perdidos, sin desarrollo y sin perspectiva en la inercia de un Estado fallido. Tenemos retos importantes para este segundo año y en este primer periodo debe discutirse y aprobarse el paquete económico del 2020. En seguridad pública debemos reforzar los esfuerzos contra feminicidio e impunidad. Basta de esa incertidumbre que sufre cada familia cuando unos de sus miembros salen por trabajo, estudio o esparcimiento y dejan la zozobra a sus integrantes, temiendo que sea víctima de un delito, un fuego cruzado y no regrese sano y salvo. Asimismo, fomentar el turismo. Morelos no puede ser anfitrión del mundo con la inseguridad que nos denota nacional e internacionalmente. Morelos no puede ser anfitrión del mundo sin inversión, desarrollo y desarrollo económico. No podemos ser anfitriones del mundo sin apoyos que incentiven y promocionen los lugares atractivos en todo el estado de Morelos. Debemos incentivar los medios de producción con el desarrollo económico, agrícola e industrial, que incluye al campesino, al obrero, a las jefas de familia. La precariedad de la salud con desnutrición infantil y escolar, embarazos en adolescentes, la falta de recursos en tratamientos costosos, con gastos catastróficos, deben ser los temas de interés primordial. En la educación, asumimos que ha sido un error terrible y que afecta a las miles de familias morelenses la eliminación de la beca salario, condenando una cantidad importante de la niñez y juventud a desertar a sus estudios por falta de recursos. La universidad pública debe ser nuestra prioridad, con medidas de austeridad y equidad, y que probablemente no será suficiente para superar su crisis. Se necesita el apoyo extraordinario de su Congreso y su Ejecutivo. A ustedes, universitarios, les digo, acá está mi brazo y mi compromiso con la educación pública. Estos ejemplos son parte de una problemática de alta prioridad que exige de la legislatura un trabajo serio y responsable por el impacto social que esta representa. Compañeras y compañeros legisladores, estamos a tiempos vertiginosos. En un estado que no avanzó este último año, sigo recorriendo el estado y hoy no se ve el desarrollo de la infraestructura. Por el contrario, se observa un ejecutivo confundido e indiferente, sumido en disputas internas y un legislativo que en su mayoría no es contrapeso. Es insensible que al Estado no le importe que madres y padres pierdan el apoyo de una estancia infantil. Es inhumano que mueran morelenses de enfermedades curables porque no pueden costear medicamentos que les proporcionaba el Seguro Popular en un amplio cuadro de enfermedades. Sabemos que para cambiar un régimen político deben tomarse acciones, pero nunca, nunca pensamos que fuera a costa de los más necesitados. Es aquí el poder legislativo donde debe ser el fiel de la balanza para señalar los errores y apoyar a las víctimas de estos cambios con reformas constitucionales, leyes y acuerdos parlamentarios objetivos y pertinentes. Estimados miembros de este poder legislativo, las instituciones no se equivocan. Se equivocan las mujeres y hombres que abusan de la confianza. Respetando el debido proceso, actuemos en apego a la legalidad. Dejemos el sensacionalismo, actuar con autoridad republicana que la historia exige. A usted, señor gobernador, con pobres o nulos resultados, basta escuchar a la sociedad para saberlo. Atrás quedaron las contiendas políticas, las promesas. Es tiempo que con madurez se construya el futuro de sus 5 años que le restan de gobierno. Acá está nuestra mano franca por Morelos, mano seria y responsable,
los que se fueron, que se asuman sus responsabilidades. El PRD es una institución sólida, con gente buena y trabajadora, que necesita el éxito de su gobierno para que se le vaya muy bien a nuestro pueblo. Como miembro de este instituto y de este poder, le exijo mayor compromiso y respeto al pueblo de Morelos. Basta de frivolidades, basta de improvisaciones, es tiempo de trabajar. De lo contrario, el pueblo de Morelos le recordará lo dicho por el caudillo de Sur, y cito: el que quiera ser águila, que vuele; el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pise. Es cuanto.